one day wanting to entertain cruiserweight? No, it's it's too much. It's too much. I think 168 and 160 is my best. Okay, thank you. Hey, Canelo, congratulations. Back here, the way back. You have Zimmerman Fight News. Did you see Errol Spence tonight at the fight? And what about fighting him back at Cowboy Stadium in Dallas next year? Sí, sí, lo vi. La verdad que, pues obviamente, agradecido de que estén aquí. Pues ahorita tenemos otras metas, ¿no? Tenemos otras metas a corto plazo, que es ganar los títulos en las 168 libras y pues más adelante veremos. Yes, yes, I did saw him. I'm very grateful that he was here. But reality is that we have other goals right now. We have the goals of the 168-pound titles. Canelo, I know you said you were just better than he am, than Callum Smith, but how awkward was it fighting a guy that was 7 inches taller than you? No, la verdad que, como lo he dicho, para mí eso no me genera diferencia. Tengo las habilidades boxísticas para poder lidiar con ese tipo de peleadores altos, medianos. Mi experiencia me da para poder adaptarme a cualquier situación. No, no, as I said before, that doesn't matter to me. My boxing experience is what matters. If they're taller, shorter, that doesn't matter to me. My experience is what gives me the ability to fight anyone. Guys, we're going to have 3 more questions, okay? Canelo, congratulations. Arigato. Arigato gozaimasu. Wow. Okay. Eddie actually just talked about you going to Japan next year. It's a possibility. Are you still interested in fighting in Japan? ¿Estás interesado en que vayamos a Japón? Sí. Sí, queremos ir a Japón. Hablamos con Eddie también y creo que sí hay buenos planes para ir a Japón. Yes, yes, we do want to go to Japan. We spoke to Eddie as well, and I think that there are good plans to go to Japan. Los peleadores más grandes que ha habido en la historia del boxeo han peleado en Japón, han peleado en Europa, han peleado en México, han peleado en África. Entonces, Saúl es un peleador grande y vamos a buscar que pelee en Inglaterra, que pelee en México, en Japón, en África, donde sea. Yes. Para eso se va a encargar Eddie. Yes, the best fighters in the world have played in Japan, have played in Europe, have played in Mexico, have fought in Africa, and you know, the same thing. So the same thing, we want to fight in all those places: England, Africa, Mexico, Japan. So Eddie, it's all on you. Canelo, you went 12 rounds with the number one 168 in the world, but your face looks like you didn't even fight yet. Es que tengo una filmación para una película, por eso. The reason being that I'm about to film a movie, that's why. Saúl, felicidades al equipo, aquí, a todos. Gracias. Por la victoria. ¿Qué fue lo que te decidió inclinarte por Eddie antes de todo lo que pasó hoy, de toda la gran relación? Y dos, ¿qué tan importante es para Saúl urgente pelear en México sabiendo que el mercado estadounidense, como lo dijo Eddie, como Anthony Joshua no necesita salir de Londres, tú no necesitas salir de USA? ¿Qué tan importante para ti es esa pelea en México? No, bueno, pues obviamente llegamos a un buen acuerdo con Eddie y era la mejor opción para volver. Y como te digo, agradecido con él de las atenciones que nos ha dado, de cómo hemos, ahora sí que nuestra primera pelea, estamos muy contentos, muy agradecidos. Y pues mi equipo, pues la idea quiere, Eddie quiere que pelee en México y pues si quiere que pelee en México, en China, en Japón, en Inglaterra, pues yo estoy listo para pelear. Prácticamente es lo que amo hacer, ¿no? Pelear, y si yo peleo todo el año, estoy feliz. Gracias. Well, obviously, you know, I'm very grateful. Thank you. Very happy for our first fight, returning with him. Very grateful, Eddie. And, you know, our first fight and my team, Eddie. Eddie wants me to fight. If he wants me to fight in Mexico, China, Japan, UK, we'll go. Canelo, antes de que entraras, Alejandro Becerra, Telemundo Deportes, antes de que entraras, Eddie Hearn dijo que tú eras el jefe, que tú eres quien dice prácticamente dónde quieres pelear, a quién te quieres enfrentar. Obviamente estamos hablando de un Billy Joel Saunders, estamos hablando de un Caleb Plant, pero ¿qué quiere Canelo? Tú, cuando entras a tu cuarto, cuando se acabó el bullicio, los medios, hablas con Eddie en privado, a nivel personal, ¿qué es lo que tú quieres? Pues mira, lo que yo quiero es lo que mi equipo queremos, ¿no? Eddie sabe mucho de boxeo y él quiere que
unifique los títulos en las 168 libras, porque eso sería el segundo latino en lograrlo, y pues nosotros queremos hacer historia, ¿no? Entonces, eso mismo es lo que quiero a corto plazo, y yo estoy listo para hacerlo. ¿Hay algún peleador en específico? Los que son campeones. Billy Joe Saunders es campeón también. Caleb Plant es el otro campeón, y cualquiera de los dos. Look, what I want is whatever my team wants, what Eddie wants. He's the one that tells me. So, you know, we're trying to make history here, be the second Latino that unifies the titles like this. Second question, champions. Last question. Canelo, congratulations tonight. You saw Teofimo Lopez at ringside, and you made an effort to come over and see him. You spoke in Spanish. What did you say to Teofimo Lopez? No, solamente felicitarlo por la gran victoria que tuvo, y pues es latino, compañero también, y pues a mí me da orgullo, me da mucho orgullo ver triunfar a gente como él, y simplemente expresarle mi orgullo. I just went over to congratulate him, you know, for the great victory that he had. He's Latino, we're both boxers, so just, you know, how happy I was because of what he did. Perdón. Perdón, Eddie. Last one, we must finish that. Yeah, sorry. Canelo, justo ayer hablamos del tema de que la gente, si no te ve en una guerra, hay quienes no te valoran, no les diste gusto. Vi a Carlos Correa hablando de que tienes el IQ más grande de Mayweather, a un campeón del Super Bowl comparándote con Neo de Matrix, quitándote los golpes. Parece que la gente cree que ya el único reto para que alguien te noquee es que lleves tu cuerpo, y lo decía Eddie, hasta las 175 libras, a enfrentarte a los noqueadores. ¿Es injusto que por ser tan buena en estas divisiones te pidan que vayas? No, lo que quieren es verme cortado y todo hinchado y que me pare de la lona para poderlos convencer. Pues el boxeo no es así, el boxeo es pegar y que no te peguen, y es lo que estoy haciendo. Y como te digo, no me interesa tenerlos contentos a ese tipo de gente, porque nunca lo van a estar. No, what they want is to see me cut, to see me swollen, to see me fall. But boxing isn't like that. And as I said before, I don't care. I don't want to keep him happy. That's not my intention, to keep that type of people happy. Ladies and gentlemen, it's 2:05 in the morning. Congratulations, a new ring magazine. Gracias. 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 Gracias a todos.